Me encuentro aquí con Gabriel Romero, el presidente del Instituto de Cultura. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, acá por comenzar un acto muy importante para nosotros. ¿Cómo se vive esta presentación de la 30ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé? Bueno, con mucha expectativa, como siempre. Para nosotros es un orgullo poder presentar la fiesta en este lugar, con tanta cantidad de público, con tantos medios nacionales y de la provincia, que habla del interés que la gente tiene por el chamamé. ¿Qué es lo nuevo que trae esta nueva edición para todo el correntino y todo aquel que está invitado a la fiesta? Bueno, siempre trabajamos en diferentes lemas. Este año es nuestra manera de ser, con la idea de poder mostrar que la cultura correntina es integral y que queremos tener una visión integral. No es solamente chamamé, no es música y danza, sino que además es historia, gastronomía, mitos y leyendas y municipios cercanos que nos están acompañando hoy, intendentes que nos van a acompañar para poder trabajar de una manera integral a lo largo de los 10 días. ¿Cómo se trabaja de una edición a la otra? La conformación de la planilla, de la grilla y de los días para que se pueda vivir con total plenitud la fiesta. Bueno, hay un equipo que trabaja desde el mes de marzo con la idea, con el concepto, con la gráfica, y a partir de allí, bueno, empiezan a surgir ideas y a vincularnos con diferentes espacios y maneras en las que trabajamos para poder avanzar en una fiesta que tiene mucha convocatoria, que tiene mucha repercusión afuera. La semana pasada estuvimos en Paraguay presentando la fiesta nacional y la verdad que uno queda de alguna manera conmovido con el interés que la gente tiene de venir a correr. Así que tenemos que mostrar lo mejor, y lo mejor es nuestra forma de ser. La última, y lo libero. ¿Hay una sorpresa más en lo que queda del año con respecto a la fiesta? No, todavía vamos a seguir trabajando. Ya tenemos un adelanto de grilla que dentro de pocos días lo vamos a anunciar, y a partir de allí, bueno, ya vamos a anunciar de manera integral todo. Me encuentro aquí con Ofelia. Ofelia, ¿cómo estás? Estoy bien y estoy muy feliz de estar hoy acá, escuchando chamamé, escuchando las tonadas de mi gente, así que es como que tengo el alma completamente rebalsada de felicidad. ¿Cómo es para vos estar otra vez acá presente en la edición de una nueva fiesta del chamamé? Muy emocionante, como dije, desde el momento que entré. Estaba viendo hace un rato y le mostraba a una persona que subieron a mi muro de Facebook el afiche de la primera fiesta, y estamos nosotros. Estaba ya ahí y voy a estar ahora cerrando el 26 de enero, si Dios quiere. ¿Cómo es para vos, Ofelia, justo que de estar desde esa primera fiesta hasta esta, tipo, tantas veces que recorriste? Todas, viste, con sus diferencias y con sus cosas en estos últimos años. Yo tengo un orgullo inmenso del escenario que tenemos, de todas esas pantallas gigantes, de esa puesta en escena, de las luces, del sonido, todo que es de primera, y que los viejos chamameceros como yo hemos rogado por años tener eso, y lo hemos logrado. Así que para mí es una felicidad todos los años estar ahí. ¿Cuál es el recuerdo que en estas 30 veces, 29, que has recorrido, cuál es el recuerdo que más te queda, digamos? De todas tengo, porque yo canté a dúo 35 años con Rosendo, con mi esposo. Yo empecé siendo solista y cuando, después de casada, empezamos a cantar a dúo. Él cantaba norteño porque es cordobés. Y cuando Rosendo falleció, no tuve en el momento inmediato decir voy a seguir cantando. Era algo que hablábamos siempre mientras tomábamos mate. El que se vaya primero, el otro seguirá, porque los dos nacimos cantores. Pero no pensé que a los 25 días de su fallecimiento yo estaba cantando en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Esas cosas que pasan y que no me arrepiento de haberlo hecho, porque fue el empujón para seguir hasta ahora. ¿Qué le dirías hoy a los jóvenes que arrancan en esta fiesta del chamamé y en el género en sí, con la música? Yo tengo una muy buena onda con los jóvenes, de por sí me encantan. Que elijan la cultura de nuestra provincia me encanta, pero siempre también les pido algo: no es un camino fácil. Este es un camino de disciplina, perseverancia, profesionalidad
y de no bajar los brazos, porque tenés más piedras en el camino que el camino allanado, no. Tenés que empujar, empujar, si crees en lo que haces. Es el único modo. Así que los jóvenes que se dedican a esto, nunca bajar los brazos. Meterle y seguir hasta conseguir la meta. Alcanzar eso. Muchísimas gracias, Ofelia. Por favor, gracias a ustedes. Dios los bendiga a todos.